Bienvenidos, bienvenidos a estas reflexiones con el Roé Belarmino Duzán. ¿De qué estás hablando? El Pero Señor te bendiga y te guarde. Como el Señor se mire con agrado. Tampoco está bien. Más allá del océano para Yeshua. Que preguntes quién y se casa con otra, comete adulterio. Al abrir el Sefer de 6:10, 4:3, 8:3. Usted saldrá bendecido y reconfortado con estas perlas de sabiduría del Roé Belarmino Duzán. Bienvenido. Que es común encontrar que se refiere a los judíos como los que buscaban hacerle daño a Yeshua. Este es su programa, retornando a las raíces, a las sendas antiguas, raíces hebreas. Y estamos analizando el libro de Yohanan, capítulo 7, versos 1 en adelante. Y el verso 1, vuelvo a leer, dice: después de estas cosas andaba Yeshua en la Galilea, pues no quería exponerse innecesariamente en Yehudá, porque había Yehudín allí que estaban tramando asesinarlo. Cuando el Evangelio de Juan habla de que los judíos buscaban hacerle daño a Yeshua. Sin embargo, el contexto de la narración, nos indica claramente que a quienes se refiere como los Yehudín, los que se mencionan como los judíos son básicamente los fariseos, los saduceos y algunos líderes religiosos, algunos, no todos. Esto es importante destacar, ¿por qué? Por aquello de el antisemitismo que se difundía para atentar que podamos entender el contexto de este pasaje. Así que el capítulo 7 dice: faltaba a la fiesta. Qué interesante, dice aquí, la fiesta judía de donde no es